Nos vamos a un hombre que le cuesta, formalizar, sí, tener una novia fija. Sus hermanas, una de sus hermanas está esperando su cuarto hijo, la otra también tiene sus hijos. Pero él, que es el del medio, le cuesta formalizar. Estamos hablando de Darío Lopilato, amoroso, divino, un gran comediante también. Pero en el, con el tema, ya está en los 40, ¿no, él? Ya te digo. Está en cuarentón. Pero le cuesta pero el no parece. Tema. ¿Eh? No parece. No, la verdad que lo sabemos porque lo conocemos de hace mucho, pero en realidad tiene una cara de chiquitín terrible. Claro. Pero los años pasan. Sí, claro, 41. Fonsi, ¿no? 41. El 29 de enero. Ya está. Recién cumplido. Pasó los 40. En edad de merecer. De merecer. Amor, 30. ¿Eh? 30. De asentarse. Como 28, 30, ¿no? Sí. Dale. Sí. Vamos a ver, bueno, nuevos contratos. Mucho trabajo, por suerte, por para Darío. Lo vamos a escuchar. A ver. Señores, ya tenemos contrato. Felicitaciones, Darío. Muchas gracias, papá. Muy bien. No te pude dar la mano en toda la temporada. Ahora sí, ya está, se puede. Enorme, vamos. Un placer enorme que estés acá conmigo siempre. Que estén. Saludos a todos. La verdad que sí, tener la bendición de volver con una obra que ya se hizo recientemente, temporada de Mar del Plata. Le fue muy bien, de hecho. Sí. La gente acompañó. Eso, es la vuelta. Es la vuelta. Uno dice... la hinchada lo pidió, y la hinchada lo pidió. Volver a la calle Corrientes y ver a la gente y tener un poco más de normalidad y volver a eso, está bueno. Sí, total, esta cosa que por ahí al principio no se podía dar, viste, uno salía a la puerta del teatro y por ahí saludaba, te esperaban para saludar y saludaba desde un lugar. ¿Qué pasó? Bueno, vos viste que fue un crecimiento, en enero fue medio raro y en febrero, sí, yo me quedaba mucho saludando a la gente, cuidándonos, siempre con los protocolos, yo pienso que eso no hay que dejar de hacer nunca. Siempre te pregunta, ¿casados con hijos? Es una fija. ¿Eso? ¿Habrá alguna novedad? No, por lo pronto vamos a contar mentiras en el multiteatro y vamos a estar en... Es una bendición estar en Calle Corrientes. Así que de Mar del Plata a Calle Corrientes. ¿Cómo está Luisana? La vemos por acá, divina, esperando. Hermosa, el cuarto. Estamos todos como locos en la familia, una revolución. Viene el cuarto, así que sí. No es presión para mí, podés decir, che, ¿vos para cuándo? No. Vos no me podés decir eso. Porque, sí, ¿viste? Ahí está. Bueno, pregunta con... Ya va para el cuarto, vos podrías. No, yo cuando... ¿Qué hace, mamá? Cuando venga... Perdón, tipo, me da reconfianza. Cuando venga la oportunidad, sí, se verá. Pero no, contentísimo, estamos todos. Vamos a agrandar a los sobrinos, vamos a hacer 6. Así que yo los cuido todo el tiempo, juego. Quiere que nazca acá, ¿no? Se está negociando. ¿Para cuándo hay fecha, se sabe? ¿De qué de todo? No sé. No sé si me va a estar en... Me agarra justo para... La temporada, yo negocié entre nosotros, cuento en voz baja, que la posibilidad de ir a ver a mi sobrino, a mi sobrina o mi sobrino cuando nazca. Acá está Aldo, le podés preguntar a Funes que te dé unos días. Eso te lo dejo a vos con la cámara, que a vos te da todo. Tengo que consultarte, esta moneda que hacía publicidades con famosos, ¿te tocó hacerle la publicidad a ellos? Hace un tiempo atrás. Sí, pero no. ¿Viste todo el escándalo que se está armando, que tienen cheques rebotados? Te juro, ni idea. ¿Ellos llegaron a vos a través de un representante, se comunicaron? A través de una agencia hace un montón de tiempo atrás, pero no, ni idea. Bueno, muy bien, ahí está. Me están mandando saludos y besos a todos. Felices Pascuas. Ah, un montón de gente del ambiente. Beso. Perdón, por eso estaba mirando. Vicky Buccino, Vicky querida. Un beso, un abrazo enorme. Ayer Sabrina Olmedo, que vino por poquitos días por el cumpleaños de Tita Ruz. Sí. Feliz cumpleaños. Y mi amigo, no sé si te puedo nombrar. Nombralo, ¿por qué? Uno de los directores de cámara más impresionante de la televisión. Un histórico de Telefe, Eugenio Gorkin. Eugenio, querido, te quiero. Gente somos muy amigos. Así que bueno, toda gente del medio que nos mira. Sí, así que por eso justo estaba mirando... El celular. Bien. Pido disculpas. Sí, lo estaba escuchando. De Darío, me parece que... No sé si metió la pata o anticipó algo, porque... Primero dijo como que era un secreto guardado, que están negociando dónde iban a ser el sobrinito. Pero después dijo que pidió permiso y le dieron para ir a ver cuando nazca el sobrinito, casi quedando a entender que van a ser acá y van a ser allá. ¿Y en dónde? ¿En Canadá? No, Canadá. En Canadá. Sí. Lo que pasa es que, bueno, imagínense, tiene 3 hijos. Entonces, a veces, el momento del parto, los chicos, los dos mayores, irán al colegio. Sí, y además quieren conocer al hermanito, no será tan fácil. Jardín todavía. Sí, claro. Entonces, no es fácil
desarmar una familia del lugar, claro, traerla para acá para que la madre tenga familia. Sí, ella medio ahora, chino. Luisana está terminando unas grabaciones que tiene con Netflix y todos dicen que se va a instalar en Canadá y lo va a tener allá. Claro. Pero sí, quiere despistar. Hubo una nota muy graciosa que hace poquito dio Michael Bublé, que le hicieron, sí, a ellos, sí, que decía que él cuando Luisana... Que a él le encanta Argentina, debemos, sí, decir, sí, eso. Le parece un lugar maravilloso. Y dice que cada vez que viene con Luisana, ella empieza a contar todas las bondades de Argentina. Sí. Todo el tiempo, permanentemente. La mejor carne, las mejores mujeres, el papa, todo. Y él automáticamente se transforma en su asistente. Sí. Él le lleva el bolso, le lleva el agua, le lleva masajes, el mate, le hace masajes en los pies. O sea, es una pareja que se ha ensamblado muy bien, a pesar en su momento de la diferencia de idioma. Ella, recuerden que, sí, no hablaba nada, cero de su idioma, del inglés, no se comunicaban, y sin embargo... Pero el amor fue más fuerte. ¿No? Sí. Todo lo y ella está visitando teatro, porque la semana pasada fue a ver Madres, sí, sí, con Flor Otero, Anita Martínez, que está ahí, así que... Claro, porque le quedan un par de semanas de Matrimillas, que coprotagoniza para una plataforma, sí, junto con Juan Minujín. Uh-huh. ¿Sí? Tuvo el Loco Montenegro, un ex jugador de básquet también, tuvo una participación en un club de Vicente López y también se reencontró con Cris Morena. Estuvo visitando Otro Mundo, claro, el lugar de Cris Morena, donde dio una charla para todos los alumnos. Así que ayer creo que postearon las fotos juntas de ese reencuentro, ¿no?, de tan exitoso que hicieron los dos. Claro. Bien.